Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela y bienvenidos a un nuevo vlog. Nos van a acompañar a empezar con toda la decoración navideña. No estoy todavía 100% lista físicamente. Sigo con mi muleta, sigo con mi faja, sigo con mis ejercicios y todo bien. No puedo alzar peso, no puedo alzar las cajas de Navidad, bueno, todo eso. Pero hoy voy a empezar haciendo el adorno de la puerta. Y mañana, sí, ya que Brayita no esté acá y puedo ayudar a mi hermano, entre ellos van a ayudar y en lo que yo pueda voy a ayudarlo. Entonces, pues estoy muy contenta, amigos. Hoy es 12 de noviembre del 2022, son las 11:51 de la mañana, está haciendo un día precioso y por eso Matitas, como vieron, está en piscina muy contento con su tío. Yo no me puedo meter, la piscina es súper buena para lo de la escoliosis, pero como todavía la pierna me está fallando porque, no sé si les había dicho, pero mi diagnóstico final es que tengo 4 hernias de disco. Todas están seguiditas y una de ellas es la que tiene comprimido el nervio. Entonces la pierna izquierda me está haciendo como una ciática en la pierna, pero permanente, o sea, no la ha soltado. Estoy haciendo los ejercicios, confiando en Dios, pronto la suelte, pronto me suelte ya ese nervio, a medida que vaya haciendo mis terapias con el doctor en Bogotá, que vaya haciendo mis ejercicios, los estoy haciendo muy juiciosos, que también ya lo vieron. Cada vez me duele menos, sí que me da la pálida, trastorno, pero antes me dolía mucho más. Entonces sí siento un avance, estaba muy juiciosa con todos los medicamentos y sobre todo entregándole todo este proceso a Dios, a mi sanación. Y pues bueno, estoy muy contenta porque ya vamos a empezar con lo de Navidad. Lo que pasa, amigos, es que quiero dejar ya listo Navidad, porque tengo la última semana de noviembre. Tengo varias citas médicas, tengo un examen que me falta, que es como una radiografía, me dicen, donde van a medirme los huesos para comparar que estén del mismo tamaño ambos, por lo de el desnivel de una pierna con la otra, que ya está prácticamente solucionado, gracias a Dios, ese desnivel. Un día que hice el ejercicio, de verdad, o sea, sentí que me partieron la cadera derecha, pero el pie estaba en el piso. Entonces me sentí muy feliz por eso, porque pues la diferencia de una pierna con la otra era bastante y yo estaba obviamente coja. Ahorita no es que camine bien, porque camino raro, porque la pierna que tengo con el nervio, o sea, la que me está fallando, pues se mueve distinto a la otra. O sea, como que sí la puedo mover y todo, sí puedo caminar y todo eso, pero raro, camino raro. ¡Vete, te corrí! ¿Ya te quieres salir? Yo creo que estoy paro contigo. ¿Por qué te saliste? Porque tengo frío. ¿Por qué qué? Que tengo frío. ¿Tienes frío? Ajá. ¿Ya quieres que te lleve a la casa? ¿Sí, mi amor? ¿Quieres que te lleve a la casa ya? ¿Sí o no? Dime. Te pico un zancudo acá, mi rey. Mamá, quiero... Mamá. Dime, amor. ¿Me puedes cargar un muñeco en YouTube?
Hola a todos, ¿cómo están? Hace un muy buen rato que grabé el último clip en donde les mostré que Mati pues ya se iba a salir de la piscina, tenía frío. Después de eso vine, lo bañé, le calenté su agua panelita, se la tomó. Ahorita está cayendo un aguacero. El día que estaba tan bonito y soleado, se espumó. Yo obviamente estoy acostada. Básicamente me acuesto un rato, me siento un rato, me paro un rato y así sucesivamente. Ahorita estoy acostada viendo mi video, el último video que subí, que es este. Así que si no lo han visto, se los voy a dejar por aquí o por aquí, en alguna de estas dos esquinas. Y voy a empezar ya a hacer el adorno de la puerta, porque hoy mi meta es dejar el adorno de la puerta hecho y también los tendidos de las camas ya cambiados. O sea, modo navideño, aunque nos falta un tendido para la cama. Pero, porque bueno, para los que no saben, mi hermana está viviendo con nosotros, entonces su cama no tiene tendido. Así que el tendido de la cama de Matías se lo voy a poner a la cama de él. Y luego apenas no puedo salir. Pero bueno, a ver si de pronto mañana o pasado mañana, yo creería que sería el lunes, que es festivo, salga a dar una vuelta entre el carro, porque pues no me puedo bajar a caminar, porque la verdad es que me duele y no camino nada. Entonces, pues nada, a ver si Brian me saca a dar la vuelta a tomar el sol, yo qué sé, a ver algo distinto, y compro el tendido, o si no, escribo ahí en la al WhatsApp y lo pido para ponérselo a la cama de Matitas, porque la vez pasada había sencillo, creo que me tocó comprarlo doble porque el sencillo quedaba muy apenas, algo así. Pero bueno, en todo caso es que ya quiero poner las camas y lo de la puerta, así que voy a llamar a mi mami, porque miren, es este diseño. Solo que estoy dudando seriamente en sí hacer el reno, porque la puerta, como pueden ver, es café bien oscura. Entonces el café que compré también es oscuro y no sé si se vaya a notar. Pero pues bueno, vamos a hacer el intento. Estoy congestionada, aparte de eso. Y aquí están los moldes. Mi mami me los mandó en una caja. Me dijo que comprara los materiales y la voy a llamar para que me empiece a explicar cómo debo de trazar estos moldes, pasarlos a la cartulina, y de la cartulina pues empezar a el foamy. Así que espero poder lograrlo. Con que termine lo de la puerta me siento bien servida. Ya lo de las camas es más fácil porque tengo más ayuda. Son las 4:41 de la tarde. Está haciendo mucho frío. Acá está Matitas jugando con su tío Eduardo, obviamente. Y pues nada, empecemos con esto. Voy a marcarle a mi señora madre para que empecemos con nuestras manualidades. Amigos, ya terminé de pegar el Papá Noel, así es como quedó, mírenlo, así es como quedó. Mi hermano me dio una idea de ponerle algodoncito en los guantes, en la barba y eso, pero realmente ya estoy a tope. O sea, ya recogí todo el desorden de la mesa, miren, todo está recogido, todo. Ahí como pude, pues medio barrí, recogí para no dejar tanto desorden. Y nos llegó un paquetico. Bueno, yo no estaba esperando ese segundo paquete todavía, pero estoy muy emocionada que llegó. Mañana se los muestro, el grande. Nos llegaron estos paqueticos. Yo estaba esperando este pequeño, que es el que les voy a mostrar ahorita, porque pues lo tengo que usar. Y este grande, como pueden ver, es una vajilla Corona.
que es muy especial porque es para esta temporada decembrina, pero es así, mañana se las muestro con todo el gusto. Quería yo dizque terminar el Papá Noel, terminar las estrellas, pero pues no, o sea, ya mi cuerpo no me da más. Así que bueno, ahora les voy a mostrar el paquete. Ya estoy súper cansado, o sea, pareciera que hubiera hecho demasiado. Para mí, en serio, en este momento eso es demasiado, o sea, estoy retomando mi actividad física. Entonces, bueno, les voy a mostrar. El paquete que llegó es otra cinturilla, porque como pueden ver, esta, ya el velcro, o sea, está pegada de nada, o sea, yo me la pongo y el velcro se despega, o sea, literal, no funciona el velcro. Y no estoy haciendo nada, porque ya el velcro se desgastó. Les voy a mostrar cómo voy hasta el momento, así voy. Sí, me ha sacado algo de cintura. En este momento hay días que esta parte se me inflama mucho. Por detrás vamos así. Si ven acá algún bultico o algo, pues son mis hernias. En cuanto a la escoliosis, sigo torcida, obviamente, pero ya no tanto como antes. O sea, todavía no, como que no cuadra una cosa con la otra, pero estamos a poco de lograrlo. Así que bueno, estoy feliz por eso. Entonces, esta es la cinturilla que tenía, que les digo que el velcro ya no le pega. Así que me pedí por Mercado Libre otra cinturilla, que es esta. Acá está, mírenla. La pedí por Mercado Libre y según la foto pues era beige. Pero bueno, mejor, porque la beige se empuerca mucho y eso que la uso por encima de la ropa. Que vamos a ver qué tal nos va con esta. Se ve súper dura. Espero que me vaya bien también con esta. Ok, entonces bueno, acá está. Acá está la cinturilla, acá están las varillas igual. Está también como más larga, digo yo, más grande, no sé cómo se ve en la espalda. Bueno, creí que iba a estar más apretada, la verdad. Ay, me la pegué mal. Espérense. Ahí estoy como, no sé. Ya. Bueno, está así. Y ahora sí viene lo que está apretadito. Que es, obviamente esta no es para moldear. Ya saben que esto no es estético. Esto es ortopédico. Entonces pues, ay, pucha, creo que no le alcanzo. Ahora sí viene lo que es apretado. Busca cuatro líneas. Que es esto. Ah, bueno, acá. Esto se pega acá. Y esto se pega acá. Esto se pega acá. Y esto se pega acá. Acá ya me apretó. Bueno, amigos. Bastante cómoda, la verdad. Mucho más cómoda que la otra. Acá están las varillas y pues me llega más abajo. Siento que está bien. Siento que está bien, tenía más miedo, pero pues se siente más firme y está más larga que la anterior. Está dura, está muy apretada. Está apretada esta vaina. Bueno, sé que con los días va a ir soltando un poquito. Dios, me está doliendo. A ver, el dolor es mental, todo lo puedo. Fuck, me está doliendo. Bueno, amigos, acá quedé. Ya con mi almohada entre las piernas, me hace falta las de dormir bien. Acá está Matitas. También tiene sueñito. Pero va a comer. Mi hermano me está haciendo el favor de calentarle la comida y ya yo voy a dársela. Uf, fue pucha, siento que estoy sin aire. ¿Qué, mi hermoso? Una pata de un lado y una pata de otro. No me estoy sintiendo nada bien, así que...
son las 7:30 de la mañana. Ya desayuné, ya me estoy tomando mis remedios, todo bien. Voy a seguir haciendo mi Papá Noel. Ahorita que mi hermano se despierte, yo creo que va a cambiar ya la sala de puesto y eso, para que cuando Brayita se despierte, entre los dos suban las cosas de Navidad. Estoy muy feliz. Amigos, ¿cómo están? Ya es por la noche. Les cuento que ya armamos el árbol, como vieron, pero me quedaron faltando luces porque este año le cambié las luces a amarillitas, ya que los adornos que mi mamá me ha hecho pues son de luz amarilla y fuimos a comprarlas. Estoy muy feliz porque hace meses no salía. O sea, no es que haya salido a caminar así, buah, no. O sea, literal, el carro me dejó al frente de la puerta. Entré como 5 pasos, cogí las luces y al frente quedaba la caja, Brayita pagó y yo me quedé ahí parada esperando así. Y ya, me metí otra vez al carro, pero pues me sentía como niña chiquita. Como pueden ver, esto está lleno de cajas, acá hay más cajas. El árbol está verdecito, por lo que faltaban las luces, y luego ahí sí le podía poner las mallas y eso. Ahorita le voy a poner las luces. Ya separé un acolchado navideño que era el que me faltaba para la cama de matitas, porque el de su cama se lo pusimos en la cama de mi hermano, entonces faltaba el de matitas, ya lo separé. Espero dentro de 8 días ya ir a recogerlo. Y pues nada, ¿qué más les cuento? Ah, terminé el reno, terminé lo de la puerta. Mi outfit del día de hoy es este. Un conjuntico deportivo que compré en Ibagué, que me gustó mucho porque tiene pues el chorcito. Ya saben que tengo mi faja. Tiene un topcito. Mati está llorando porque quiere una galleta. Y no hay. Y miren, es así.
terminé de ponerle las luces al árbol. Miren qué. Miren qué hermoso se ve. Ay, divino. Divino. Pues está desincronizado, pero ahí tiene 3 instalaciones, toca sincronizarlas. Así es como quedó el Papá Noel que vamos a poner en la puerta. Miren qué lindo, hermoso. Ay, tengo que ponerle unos punticos en los ojos. Pero bueno, ahorita. Y así es como nos quedó el reno. Bueno, cómo me quedó el reno. Y Brayita nos va a ayudar porque ya me trajo el foamy. Se dice el foamy verde, ¿no? Y el dorado trajiste. ¿Me lo prestas? Es como quedó el reno, miren qué lindo. Y así es como quedó el Papá Noel, ya listo para pegar en la puerta. ¿No quedó muy lindo? Bueno, amigos, ya hice mi pausa activa, que es acostarme. Hice lo de la puerta y me acosté un rato porque me estaba doliendo la espalda ya. Entonces les voy a mostrar ya finalmente cómo quedó la puerta, pero sin las estrellitas. Creo que toda la decoración final se las voy a mostrar en el house tour, porque hicimos muchas cosas diferentes este año, así que se las voy a mostrar ahí. Pero así es como quedó la puerta. Así. La puerta está bien grandota. Pero pues aquí se supone que van más estrellitas. La casa todavía está un desastre, miren cómo quedó todo está lleno de cajas. Miren, el árbol está allá, pero pues Brayita ya a esta hora me hace mi masaje con una crema ¿de qué es? ¿De marihuana? ¿De cannabis? No sé. Bueno, ya me estoy quitando la faja. Véanla. Tengo inflamado, yo creo, porque siento grandote acá. Sí, literal. No sé si alcanzan a ver, pero se ve súper así. Miren. ¿Ven que se ve cómo ha salido? Está inflamado. Y eso me causa... Miren, acá no. Pues de por sí que estoy un poquito así como... Pero pues... Por eso les digo que yo tengo que estar... Siénteme, acuésteme, siéntese. Ahí me duele. No sé si es que se recoge el músculo, no sé qué es lo que ocurre. ¿Qué sientes? No. Suavecito. Bueno, eso no lo puedo mostrar porque obviamente me tienen que pelar. Obviamente me tienen que pelar media nalga ahí. Para ponerme la crema. Muestra la crema, amor. ¿De qué es? Árnica, coca y marihuana. Árnica, coca y marihuana. La compró hace 3 días. Y la verdad es que el día que la trajo yo tenía un dolor y una inflamación terrible. O sea, se veía una rebola. Y pues bueno, me la puso. Y dormí, no digo que bien, porque igual me dolía, pero en cuanto a la inflamación yo sentí mucho descanso, mucho descanso. La pierna me molesta, pero la inflamación también, o sea, cuando se juntan esas dos cosas ya, para la cama. O sea, porque literal ya no. Y pues Brayita me sobó ahí la cremita, un muy buen ratico, me pone ahí en la pierna, pero sobre todo lo más así que me pone en la espalda. Me pone harto en la espalda, me soba así suave porque obviamente pues no me puedo hacer duro. Ahí en la parte de la columna y así. Ya luego me pone en la pierna porque la ciática pues como que nace en la... Es como un dolor en la nalga, pero por dentro, como que tú ni sabes dónde es, pero como que nace ahí y baja por toda la pierna.
Y el pie. El pie, digo yo también por el nervio. No sé por qué tengo los dedos del pie dormidos. Ya les había dicho. Pero por encima es como un quemón. Entonces como que esa pierna, oh. El día, de verdad, que yo amanezca y mi pierna esté normal como la otra, yo creo que va a llorar tanto de la felicidad. Qué alegría. Y pues bueno, me siento feliz, estoy cansada, pero me siento súper feliz por todo lo que hemos hecho hoy. Usualmente yo hacía todo sola, o sea, literal. Y en un día, o sea, la más re friki, exagerada. Ahorita yo digo, Daniela, qué tonta eras, de verdad, qué tonta. Porque pues todo eso también, consecuencia, ¿no? Yo subía las cajas de Navidad sola. Bueno, primero corría los muebles sola y creo que hasta lo grabé para el año pasado que arreglé lo de Navidad. Cambié los muebles yo sola, subí las cajas yo sola. Armé todo lo de Navidad en un día. Volví, guardé todo, bajé las cajas, todo, todo, todo. ¿Cómo quedaba? Pues muerta, obviamente. Errores, errores y más errores. Pero bueno, en todo caso, es que, espera, déjalo ahí tantico. Súbale más a este lado sobre todo. Así que bueno, ya voy a dejar el vlog hasta aquí. Como les dije, les muestro ya finalmente cómo nos quede todo. Yo creo que para el house tour, porque sí que, digamos, cambié el... Bueno, nos falta tener un acolchado, así que no sé si a lo mejor lo cambié con alguna de estas camas. No sé qué onda con esa vaina. Pero, pues bueno, siento que va a estar diferente decorado. Compré unas cositas nuevas. El árbol le puse otras luces de otro color. Entonces pues, va a estar diferente. Así que van a ver todo el resultado navideño para el house tour. Y para el siguiente video van a estar las preguntas y respuestas que nos hicieron con Brayitan, que les dejé una cajita por mi Instagram y ustedes nos dejaron preguntas. Ese va a ser el siguiente video. Así que bueno, voy a cerrar ya el vlog, porque de verdad ya no doy más. Llevo 2 días grabando, mañana tengo que editarlo y pasado mañana a subirlo. Así que pues entre más grave más me va a demorar la editada. Así que pues nada, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Espero que este video les haya gustado mucho. Y si fue así, no olviden darle like, compartan, comenten y no olviden sobre todo suscribirse en el botoncito que está aquí abajo, activando la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. ¡Chao! Despídete, Brayitan. ¡Chao!